Virgencita Santa, sé que no tengo perdón y que la vida me está castigando, pero ya merito todo acabará y mi ángel se podrá ir con su Aurora. Ya me voy, señora Aurora. Ya se me hizo tarde. Usted tiene que descansar porque eso que me contó del síndrome del corazón roto se oye muy delicado. Pero me hizo muy bien platicar con usted, doña Victoria. Ay, pero no paré de hablar. ¿Qué era lo que me quería decir con tanta insistencia? No permitas que la señora Aurora se entere de la verdad. Por favor, Dios mío, déjame ser la mamá de Ángel el tiempo que me quede de vida. Solamente los familiares cercanos pueden pasar a visitarla. Tú lo sabes, está delicada el corazón. ¿Por qué se queda callada? Me quedé pensando en lo que le prometí y no le he cumplido. ¿Se acuerda de lo que le dije de compartir a mi angelito como si fuera hijo de las dos? ¿Compartir a Ángel como si fuera mi hijo? En estos momentos haría lo que fuera por sentir algo de alivio. Aunque sea una ilusión, algo que calme este dolor que me está rompiendo el pecho. ¿Qué fue lo que la puso así, señora Aurora? ¿Qué la puso tan mal? La persona que está investigando el paradero de mi hijo Gabriel me dijo que mi hijo está muerto. Hola. ¿Quién es ella? ¿Qué hace aquí? Ay, mi amor. ¿Cómo es posible que apenas me avisaran que te pusiste mal? Por favor, Isabel, mira, te voy a presentar. Es doña Victoria, la mamá de Ángel. Dios mío, que no menciona el nombre de mi viejo. O sea, primero le avisaste a esta señora que te pusiste mal, en lugar de hablar con tu propia hermana. Con permiso. Ay, Isabel, ella y su esposo, ¿no? Ya me voy, señora Aurora. Con permiso. Gracias. ¿Cómo es posible que ni Antonio ni Julio César me avisaran? Mejor esa desconocida. La señora Victoria vino a consulta, por eso está aquí. No creo, porque este lugar no es para esta gente. No estoy bien. Tengo mucho sueño, me voy a dormir. Sí, yo me voy a quedar aquí toda la noche. Lo que sea necesario. Aquí estoy. Me dijo Fabricio y después me lo acaba de confirmar Antonio afuera que esa noticia te partió tu corazón. Ay, mi sobrino muerto. Dios mío, qué tragedia. Papá. ¿Ah? Perdón por tardarme, estaba con Ángel, pero nos agarró la lluvia y tuve que pasar a cambiarme. ¿Cómo está Aurora? Quiero entrar a verla. Sí, Isabel está con ella. Lo mejor es esperar hasta mañana. ¿Qué pasó? ¿Por qué se puso mal? Porque soy un imbécil. A pesar de mis buenas intenciones, por una u otra forma, siempre termino trayéndole dolor a su vida. Gabriel, el hijo de Aurora, el bebé, al que yo pude haber salvado. ¿Qué pasó? Está muerto, hija. Es mi culpa. Yo debía estar con Aurora, con mi maldito de su padre, que tú, Gabriel. Ver, papá, ven, ven, siéntate. Ven, quiero. Oye, no tiene ningún caso pensar en otro panorama que no sabes si pudo haber tenido el mismo resultado. Me gusta verte así. Es mi único consuelo, mi amor. Mi único consuelo. Mío, papá. Vino la madre de Ángel. Insistía en ver a Aurora. Y la verdad, yo no me porté como un caballero. Estaba yo distraído, estaba molesto por otras razones. La señora Vicky seguro debe entender que fue un momento de emociones fuertes para tranquilo. Pero yo quiero contarte algo. Dime.
Y Ángel y yo ya somos novios. ¿Eh? Tu felicidad es mi felicidad, hija. Tienes que contármelo todo. Te lo cuento mi camino. Vamos. Mi corazón te pertenece a Ángel Santos. Él me atiende, Margarita. Y nadie nos va a separar. Saldremos adelante, Elena. Jefecita de mi corazón, ¿cómo es posible que se haya ido sola sin avisar? Me pudo haber pasado algo mal. Además, hemos quedado de ir juntos y me engañaste, Victoria. Ay, bueno, ya no alborotes el gallinero, que Anita está dormida. Me enregué. Dígame, la neta. ¿Qué le dijo la doctora? Cuidado. Nada. Ya les dije que no entré a consulta. Si me quedé, fue porque la lluvia no me dejó salir. Ay, además, ya saben cómo se pone el metro. Estoy bien enojado con mi jefe. ¿Por qué? ¿Cómo ve que no me dejó ir a ver a la señora Aurora? Ay, no. Aunque tuviera yo la edad de Anita, ¿para que me ande negando el permiso? No fue por eso, mijo. Cuéntale a tu mamá que andas de noviecito con Elena. ¿De verdad, hijo? Sí, jefa. Ay. Pero no entiendo por qué mi jefe se esponjó tanto con la noticia. Trae bien atorado a Elena y de pasadita a Briana. Yo ya me voy a dormir. No quiero seguir discutiendo. Tengo que chambear mañana temprano. No le hagas caso, mijo. Tu papá anda chocheando. No sé, pero ¿por qué? Al fin Elena y yo aceptamos lo que sentimos y mi jefe con su carota. Yo voy a hablar con él. Ya me voy a dormir, que se me cierran los ojos. Felicidades. Gracias. Virgencita Santa, sé que no tengo perdón y que la vida me está castigando, pero ya merito todo acabará y mi ángel se podrá ir con su Aurora.